están mis amores? Feliz inicio de semana, feliz lunes. Sean bienvenidas una vez más a mi canal, a nuestro canal de entrenamiento. Hoy lunes vamos a entrenar cuádriceps, que es la parte delantera de la pierna, glúteos y pantorrillas. Vamos a comenzar calentando nuestro cuerpo para despertarlo, así que vamos a arrancar. Para el calentamiento del día de hoy vamos a realizar 20 saltos a nuestra cuerda imaginaria. Pasamos a 20 rodillas tocan codo, acá haciendo el cambio, acá caminando, ¿ok? 20 rodillas tocan codo aquí y terminamos con 20 saltos de estrella. Ese es todo el calentamiento del día de hoy, así que vamos a darle de una vez. Comenzamos con nuestros 20 saltos a la cuerda imaginaria. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Excelente. Nos vamos ahora acá. 1, 2, vamos, camina. 3, levanta la pierna. 4, 5, 6, vamos, trabájalo. 7, 8, vamos, 9, 10. Seguimos. 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, muévete, calienta, 9 y 10. Muy bien, nos vamos ahora con 20 saltos de estrella, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente, calentamiento completado. Nuestro cuerpo comienza a despertarse y nos preparamos para arrancar la rutina. Primer ejercicio. Vamos a realizar una sentadilla búlgara. Te explico el ejercicio. Vamos a colocarnos acá, subimos un pie sobre la mesita, silla o banquito, lo que estemos utilizando. Y lo que vamos a hacer es ir acá, ¿ok? Hacer una sentadilla aquí. Vamos a realizar 15 repeticiones por cada pierna de este ejercicio. Eso es todo. Y para el segundo ejercicio, vamos a realizar una sentadilla en la pared. Sería acá. Nos ponemos acá en esta posición, formando un ángulo de 90 grados con nuestras piernas. Y lo que hacemos es solo sostener acá por 40 segundos, ¿ok? Este es el ejercicio, solo mantenernos acá. Apoyadas en la pared, derechita, espalda derechita, ángulo de 90 grados acá y que la rodilla no sobrepase la punta de los pies. Eso es todo. Arrancamos la primera ronda del primer circuito. Posición, comenzamos con sentadilla búlgara, nos vamos con la primera pierna, apoya un pie sobre la silla y comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más, concéntrate. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos cambio de pierna. Este ejercicio pega sabroso, así que vamos a trabajarlo bien. Vamos por acá, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos con la sentadilla en la pared. Tomamos posición, ángulos de 90 grados. Y comenzamos nuestros 40 segundos ya. Vamos. Aguántalo, solo sosténlo. Aguanta aquí. Aprieta el glúteo, aprieta las piernas. Aprovecha de trabajarlo. Y solo mantente acá. Vamos, vamos, aguanta, trabájalo. Contrae el abdomen. Y concéntrate, solo aguantar, tú puedes. Falta poco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Listo. Excelente. Un pequeño descanso y volvemos.
Segunda ronda del primer circuito. Mis amores, posición, nos vamos con sentadilla búlgara. Sube un pie y arrancamos con las primeras 15 repeticiones. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos, empuja con los talones. 7, 8, 9, 10. Concéntrate, vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, hacemos cambio de pierna. Vamos con la otra. Sube el otro pie y comenzamos. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más, vamos. 1, si puedes. 2, vamos. 3, 4 y 5. Perfecto. Siguiente ejercicio. Posición por acá, vamos a aguantar 40 segundos en sentadilla en la pared. Formamos ángulo de 90 grados, que nuestras rodillas no pasen la punta de los pies y vamos a comenzar ya. Arrancamos. Aprieta glúteos, aprieta las piernas. Fuerza con los tobillos siempre. Contrae abdomen y concéntrate solo en aguantar. 40 segundos pasan volando. Vamos, vamos. Aguanta un poco más. Yo sé que quema, pero dale que tú puedes. Aguanta, no queda nada. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Bien hecho. Descansamos y repetimos. Tercera ronda del primer circuito. Ok, preparadas. Vamos por acá. Primeras 15 repeticiones de sentadilla búlgara. Comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ay, 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 que esto quema. Vamos con el otro lado. Posición por acá. A darle con todo. Arrancamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, trabaja las piernas. 9 y el glúteo. 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Seguimos. Nos vamos por acá, sentadilla en la pared. Aguantamos 40 segundos. Vamos a posición, ángulo 90 grados. Vigila que las rodillas no pasen la punta del pie. Y comenzamos ya. Vamos. Solo concéntrate en aguantar, aprieta, mantente allí dura y firme. No pienses que quema, no piensas que duele. Estás trabajando aquí piernas y glúteo con todo, así que aguanta. Un poco más. Concentradas, vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Muy buen trabajo. Un pequeño descanso para recuperarnos y volvemos.
Cuarta y última ronda del primer circuito. Nos vamos por acá, preparadas, vamos que sí podemos, a ponerle ganas. Sentadilla búlgara, posición. 15 repeticiones, comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, cambio de lado. Posición por acá. Y comenzamos, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigue que si puedes. 1, vamos. 2, 3, ya casi. 4 y 5. Perfecto. Siguiente ejercicio. Mis amores, nos preparamos, tomamos posición, vámonos acá con la sentadilla en la pared. Vigila la posición, ya sabes, rodillas, que no pasen la punta de los pies, 90 grados con las piernas y arrancamos ya. Nos vamos. Vamos, 40 segundos nada más, el tiempo pasa volando. Aprieta glúteos, aprieta las piernas, aprovecha de trabajar bien esta sentadilla en la pared. Aguanta un poco más, mantente allí firme y dura. Ya estamos casi, casi. No te rindas, vamos que sí puedes, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Bien hecho. Descansamos y venimos al segundo circuito de hoy. Segundo circuito, te explico el primer ejercicio. Vamos a realizar sentadillas con talones sobre un libro, pero combinada con estocada trasera alternada, ¿ok? Sería acá. Nos vamos acá, colocamos los talones sobre nuestro libro y lo que hacemos es, hacemos sentadillas y luego nos vamos a la estocada trasera alternada. Una pierna primero, la otra pierna después y repetimos. Sentadillas, estocada, y estocada, ¿ok? De esto vamos a realizar 10 repeticiones. Si no tienes libro, no te preocupes. Realiza el ejercicio normal en el piso. Haces tu sentadilla acá y luego te vas con tu estocada y estocada, ¿ok? Y haces las 10 repeticiones igual. Y para el segundo ejercicio, vamos a realizar sentadilla normal, básica. Sería acá. Puedes hacerlo con tu peso corporal, con botellita de agua, según tu nivel. Y nos vamos es acá, aquí. 15 repeticiones, ok. Baja, tira el glúteo hacia atrás para que la rodilla no sobrepase la punta del pie y vuelve a subir. Al subir aprieta y siempre empuja con los talones, ok. Nunca con la punta del pie ni con la rodilla. Este es el ejercicio. Primera ronda del segundo circuito. Vámonos con la combinación de sentadilla con estocada trasera, talones sobre un libro, posición por acá. Son 10 repeticiones y comenzamos, vamos. Sentadilla, vamos atrás y cambiamos de pierna. 1, vamos, son 10. Combínalo, concéntrate. 2, seguimos. Sentadilla, atrás, cambio de pierna. 3, vamos. 4, seguimos. 6, vamos, combínalo. 7, vamos, sentadilla, atrás y atrás. 8, vamos con la última, llévalo atrás de un lado, del otro
10. Excelente. Siguiente ejercicio. Ok, nos vamos con sentadillas. Vamos acá, 15 repeticiones. Recuerda mantener la técnica. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, aprieta el subir, 8, empuja el piso con los talones, 9, 10, vamos, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5, bien hecho. Un pequeño descanso y seguimos. Segunda ronda del segundo circuito de hoy. Posición, nos vamos con nuestra combinación de sentadilla, talones sobre el libro, combinada con estocada trasera alternada. Comenzamos por acá, comenzamos con sentadilla y nos vamos. Sentadilla, atrás y atrás. Va uno, vamos. Sentadilla, vamos atrás y vamos atrás. Dos, vamos. 3, vamos trabajando piernas y glúteos. 4, seguimos. 5, vamos, concéntrate. 6, vamos, sentadilla, atrás y atrás. 7, 8, seguimos, 9 y vamos con la última que sí podemos, vamos, atrás y atrás, 10, perfecto. Vámonos de una al siguiente ejercicio. Posición, mis amores, vámonos con sentadillas, 15 repeticiones, comenzamos por acá y nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, vamos, 5 más, 1, 2, 3, 4, última, 5, perfecto. Descansamos y volvemos. Tercera ronda del segundo circuito con todo. Nos preparamos para nuestra combinación, sentadilla con talones sobre el libro y luego vamos con estocada trasera alternada. Posición por acá, arrancamos, vamos. Sentadilla, estocada y estocada. Uno, vamos, son 10. Dos, concéntrate, trabájalo. 3, si puedes, ve a tu ritmo, vamos. 4, 5, vamos, vamos.
6. Siete. Seguimos. Ocho. Nueve. Vamos. Y diez. Perfecto. Pasamos al siguiente ejercicio del circuito. Ok, vámonos con nuestra sentadilla. Posición por acá, trabajar bien el glúteo y las piernas. Y comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, empuja con los talones, 5, aprieta al subir, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4, última, 5. Muy bien. Descansamos y repetimos. Cuarta y última ronda del segundo circuito. Vamos por acá, tomamos posición, nos vamos con nuestras sentadillas, estocada y estocada. 10 repeticiones, si podemos, arrancamos, nos vamos. Sentadilla, estocada, estocada. Uno, vamos, sentadilla, atrás y atrás. Seguimos, sentadilla, vamos. Vamos, son tres, vamos. Cuatro, trabájalo. Cinco, vamos que sí podemos. Seis. Siete, vamos. 8, 9, 10. Excelente. Siguiente ejercicio para completar el circuito. Ok, nos vamos con sentadillas. Vamos acá a 15 repeticiones. Recuerda mantener la técnica. Comenzamos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, vamos, 7, aprieta el subir, 8, empuja el piso con los talones, 9, 10, vamos, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5, bien hecho. Un pequeño descanso y venimos al tercer circuito. Tercer circuito, te explico el primer ejercicio. Vamos a trabajar pantorrillas y para el día de hoy vamos a hacer pantorrilla normal, las dos piernas a la vez. La podemos hacer sobre el libro, si no tienes libro no te preocupes, la haces acá. Lo que vas a hacer es subir, al subir contrae, aprieta todo, ok, abdomen, glúteo, piernas, aprieta todo. Al bajar te quedas en el aire, no tocas el piso, te quedas aquí en el aire, ok. Y es subir y bajar, subir y bajar. Si lo haces en el libro, pues es igual, es acá, al subir aprieta todo, contrae y baja, ¿ok? 40 repeticiones de este ejercicio y es todo el ejercicio de pantorrillas que tenemos para el día de hoy. Y para el segundo ejercicio,
Vamos a hacer un trabajo de glúteos y vamos a trabajar el papá de los glúteos, ¿ok? Elevación de pelvis es el papá de los glúteos. Ya muchos la conocen, este ejercicio lo hacemos varias veces a la semana. Y nos colocamos por acá. Lo que vamos a hacer es elevar la pelvis aquí, aprieta el glúteo cuando subas, ¿ok? Sube lo más que puedas y aprietas el glúteo y bajas. Acá, ¿ok? Este es el ejercicio. Trabaja el glúteo al máximo y hacemos 15 repeticiones de este ejercicio. Arrancamos la primera ronda del tercer circuito. Nos vamos con pantorrillas, 40 repeticiones, posición por acá. Sube y contrae, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Excelente. Siguiente ejercicio. Nos vamos con nuestro trabajo de glúteos, elevación de pelvis, papá de los glúteos, nos colocamos por acá en posición. Lo puedes hacer con tu peso corporal o con la botellita de agua y arrancamos, vamos. 1, 2, 3, 4, vamos, sube y aprieta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, aprieta arriba, vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Descansamos y repetimos. Segunda ronda del tercer circuito. Posición, mis amores, nos vamos con nuestras 40 repeticiones de pantorrillas. Nos colocamos por acá y comenzamos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aprieta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Sigue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, excelente. Seguimos al siguiente ejercicio. Seguimos por acá, nos vamos al trabajo de glúteos, pasamos acá a elevación de pelvis, aprovecha este ejercicio, trabájalo al máximo, comenzamos, vamos, 1, 2, 3, sube y aprieta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien. Tomamos un pequeño descanso y seguimos. Vamos, mis amores, tercera ronda del tercer circuito. Vamos acá, vamos con nuestro trabajo de pantorrillas, posición por acá, 40 repeticiones y nos vamos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Perfecto. Vamos de una vez al siguiente ejercicio. Vamos, vamos. Pasamos ahora a nuestro trabajo de glúteos. Comenzamos por acá. 15 repeticiones. Aprovecha este ejercicio, sube y aprieta glúteo, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Tomamos un pequeño descanso y volvemos con energía. Cuarta y última ronda del día y del circuito. Nos preparamos, tomamos posición por acá, nos vamos con nuestro trabajo de pantorrillas. 40 repeticiones, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Muy bien. Último ejercicio del día. A darle la colita con todo. Nos vamos con elevación de pelvis. Aprovechando aquí el tiempo al máximo. Posición por acá. Comenzamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sube y aprieta, 7, 8, 9, 10, 5 más, vamos, 1, 2, aprieta, 3, 4 y 5, excelente. Entrenamiento completado, un aplauso para nosotras que siempre damos lo mejor de nosotras. Gracias por acompañarme, por no dejarme sola, por llegar hasta el final. Recuerda hacer cardio, el cardio que tú prefieras. Si lo quieres hacer en casa, tienes mi sugerencia por acá. Si estás buscando aumentar masa muscular, 8 o 10 minutos de cardio al día es más que suficiente, ¿ok? Más allí no, porque después vas a bajar de peso. Nos vemos por acá mañana. Mañana vamos a entrenar la parte superior del cuerpo, así que te espero por acá. No te vayas a olvidar, por favor, de dejarme tu manito arriba y compartir esta rutina con tus amigas para que se unan por acá a entrenar también con nosotras. Te espero mañana. Un beso enorme. Bye, bye.